Los comisarios de la Federación Internacional de Automovilismo, FIA, tardaron en analizar el contacto que tuvo el francés Pierre Gasly con el mexicano Sergio Pérez y decidieron sancionarlo, lo que permitió que Checo sumara puntos al Gran Premio de Gran Bretaña. A dos vueltas de concluir la carrera, Checo Pérez estaba en el puesto 10 de la competición efectuada en el circuito de Silverstone, pero Gasly impactó con el Force India del Jales Sainz para sacarlo de la pista y rezagarlo al 11º puesto. Essa situação deixava a Pérez Mendoza sem a opção de sumar unidades, pero la revisão de la maniobra por parte de los comisários determinou que el volante de Toro Rosso tuvo culpa e o impacto Y tenía que ser sancionado com 5 segundos. Assim que las posições cambiaram e Y Sérgio Pérez acabou por sumar um ponto em este GP de Grã-Bretanha, décima fecha de la temporada 2018 de la Fórmula 1, los comisarios sintieron que las maniobras de Gasly fueron generalmente razonables, Y estuvo intentando realizar um adelantamento de carreira adequado. Pérez deixou o suficiente espaço, detalhou um comunicado la FIA, anunciou que esta situação forçou a Pérez a sair de la pista por el lado esquerdo del piloto antes de la curva 17 e Y comprometeu a sua capacidade para dar batalha em las curvas 17 e Y18, por lo que Gasly pudo passar a Pérez. Se bem la colisión foi leve, permitió directamente el adelantamiento, tras el ditamen el mexicano señaló, quando falta bandas vueltas, Gasly me sacó de la pista. De suficiente espacio, pero eso no fue suficiente, seguimos en contacto y Y perdi el lugar. Fue un movimiento injusto. Estou contento de que a FIA haya tomado medidas depois de la carreira para penalizar a Gasly, lo que me devolvió el punto final, depois de la carreira e Y sim que Gasly tuviera sanción todavía, Sergio Pérez había calificado la acción de manera antideportiva, pero una vez solucionado el ETO ahora cuenta con 24 unidades en la clasificación de pilotos. Más notícias em MSN, los pilotos oficiales de la Fórmula 1 2018, fuente, marca.